Tengo un romance con Mónica Noguera. Lo confieso. Nos vamos a casar en un mes. Tan fuerte, de pronto no sabemos qué hacer. Siento que no es verdad. De pronto... Mónica Noguera le manda texto a Eric Rubin y Andrea, por Mónica Noguera, decidieron separarse y anunciar el divorcio. Y decirle que... ¿por qué lo hizo? Andrea Legarreta y Eric Rubin, el pasado mes de febrero, sorprendieron a la opinión pública al anunciar su separación después de más de 20 años de matrimonio. A diferencia de otras parejas que han pasado por esta situación, Andrea y Eric han procurado hablar muy bien uno del otro. Aunque afirman que se tienen un gran cariño, también reconocen la posibilidad de regresar o no, pero ahora las cosas se vieron opacadas por otra mujer. Sin embargo, esta semana ha salido a la luz en los medios de comunicación que Mónica Noguera habría sido la tercera en discordia, en la ruptura entre Eric y Andrea. Los presentadores del programa Chisme No Like, Javier y Elisa, afirmaron que en 2022, Andrea Legarreta descubrió a Eric Rubin con unos mensajes comprometedores de su relación con Mónica Noguera. Cuando la prensa cuestionó a Eric sobre este escándalo, su respuesta dejó a todos boquiabiertos, ya que él confirmó totalmente la veracidad de los hechos. Cuando los periodistas le señalaron que pronto saldrían a la luz pruebas de su romance con Mónica, Eric simplemente admitió: "Nos agarraron con las manos en la masa. Todo es cierto". Ante la insistencia de los medios, Eric explicó que no tuvo otra opción que admitirlo, ya que negarlo tampoco habría sido creíble. Él incluso afirmó que planeaban casarse en un mes y que esto no era lo único que tenía que revelar, ya que Andrea Legarreta sería, ni más ni menos, que la madrina de la boda. Andrea Legarreta, cansada de los constantes chismes, se expresó de manera contundente en el programa matutino Hoy, contra Javier Seriani y Elisa Beristain. Declaró que este chisme no le causaba gracia alguna y defendió a Mónica Noguera, a quien describió como una mujer extraordinaria, divina que no merece ser objeto de este tipo de especulaciones, dado que ha recibido numerosos comentarios negativos en medios y redes sociales. Por su parte, Eric Rubin mencionó que no ha tenido una conversación directa con Mónica Noguera y considera toda esta situación absurda, argumentando que estaba bromeando con los reporteros. Cuando los periodistas le preguntaron si no le preocupaba haber pronunciado esas palabras, dado que Mónica tiene pareja, Eric pasó por alto la pregunta y simplemente confirmó que Andrea Legarreta sería la madrina. La exconductora del programa, Primera Mano, conversó con Gustavo Adolfo Infante y aseguró que aunque conoce a Eric Rubin, son simplemente amigos y ni siquiera se comunican a diario. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.